Participación mensual de venta de viviendas con un 49%, seguido de Talcahuano, San Pedro, Coronel y Chiguayante. Descubre un mundo de colores, diseños y texturas en acrílicos que Indoacril tiene para ti. Más de 30 años nos avalan. Somos expertos en fabricación de planchas acrílicas y trozos. Trabajos especiales a tu medida. Planchas para shower door, distanciadores, rollos film, PVC esfumado, cortadores de acrílicos, pegamento, NKT corporativo, diseño y mucho más. Visítanos en Tucapel 1290 Concepción. Teléfono 41-224-0120. En Universidad Andrés Bello, formamos para transformar Chile. Investigamos para aportar al conocimiento y al país. 25 carreras, formación de excelencia, con instalaciones y equipamiento de primer nivel. Innovadora, pluralista, abierta al mundo, con intercambio y doble titulación con universidades extranjeras y adscrita al Sistema Único de Admisión. Postula a la Universidad Andrés Bello Concepción, acreditada en Chile y Estados Unidos. Bienvenidos todos al Puente, un nuevo programa de conversación en el que buscaremos conectarlos con los distintos hechos que ocurren en nuestra sociedad. El Puente, actualidad, conversación, realidad. Por Canal 9, Bio Bio Televisión. El pan de Pascua Vers Luis vuelve a encantar con toda su tradición y exquisito sabor. Pan de Pascua Vers Luis con ingredientes 100% naturales que solo los verdaderos expertos en recetas navideñas pueden realizar. Y por la compra de dos panes de Pascua Vers Luis, elija de regalo una Coca-Cola de 2,5 litros desechable o su tradicional botella de champaña. Haga sus pedidos al teléfono 41-262-0013. Encuéntrenos en San Martín 654, Concepción. Desde hoy, la entretención se mueve contigo. Nuevos planes que triplican tus gigas para música y video. Si eres cliente, actualiza tu plan. Si no, cámbiate a la red más moderna de Latinoamérica. Entel. Dos de la tarde con 14 minutos. Regresamos con más noticias. Y tal como se lo hemos estado contando durante toda esta jornada, de distintas maneras y también en distintos puntos de la ciudad, se ha desarrollado esta marcha, no más AFP, y también para saber cómo se ha desarrollado precisamente esta situación en Talcahuano, tomamos contacto con el periodista Cristian Valdebenito. Aquí en Talcahuano, desde la Plaza del Ancla hasta donde llegaron todos los trabajadores que estuvieron marchando por el centro de Talcahuano, se dirigieron desde sus trabajos,